Sebastián, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Háblame, ¿cómo se fundó? ¿Cómo empezasteis con todo esto? Bueno, la peña se fundó hace 10 años en Puerto Colón. Un grupo de amigos, era una época difícil, el Barça no ganaba absolutamente nada. Era la época de Juan Gaspar, Van Gaal, era una época muy difícil para conseguir títulos y en el 2003 nos animamos a formar una peña y desde Puerto Colón luego se fue ampliando. Fuimos adquiriendo asientos en el Camp Nou, haciendo sorteos y la peña fue aumentando de socios. Nos expandimos en Campo y Santañí, tenemos el triángulo, digamos, mágico del millón de Mallorca y ahora somos 742 socios y muy orgullosos. Tenemos 10 asientos en el Camp Nou, organizamos unas 60 actividades al año y hoy esperemos que sea esta trovada de peñas de la Liga de Madrid, es todo un éxito, por lo menos ya de participación lo es porque rozamos los 800 asistentes. ¿Lleva mucho trabajo así como presidente de la peña? Bueno, esa pregunta tendría que hacérsela en cuanto a horas a mi mujer, porque claro, la verdad es que lleva horas y sacrificio, sobre todo familiares, pero bueno, también hay cosas que se hacen con ilusión y la verdad es que si además el Barça gana partidos, gana títulos, el trabajo es mucho más fácil. Yo sé que es verdad que es una satisfacción que las mujeres, pero también tienes que tener colaboradores que te ayuden, ¿no? Porque solo... Por supuesto, nosotros empezamos con una junta directiva bastante, digamos, modesta, éramos 8 o 10 directivos y luego ya en el 2008 hicimos un cambio radical, dividimos la junta directiva por áreas y actualmente somos 40 directivos. Bueno, pues yo espero que todo vaya bien y lo mejor para el Barça y Visca Barça, que yo soy de Barça también. Esperemos que sí, Visca tres peñas que merece, Visca tres peñas de Sevilla y Balear y Visca el Barça. Gracias, gracias. Series of Infiati Poli. ¿Qué tal, Albert? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Hacía un tiempo que no nos veíamos, un evento así, ¿no? Sí, hace un par de meses ya que nos hemos visto la última vez en campos y ahora otra vez. No, y en Calonge. Ah, también es verdad, sí, dos veces. Dime cosas, ¿qué hiciste todos estos días? ¿Entrenas mucho? ¿Cómo se comporta un ciclista como tú de élite cuando no tiene que hacer más o menos nada? No, pues ya terminada la temporada, estuve ya 3 semanas en Menorca en casa con la familia descansando y ahora pues a entrenar otra vez y a preparar la próxima temporada. ¿Te gustan estos eventos porque eres del Barça o porque te ves obligado a hacerlos? No, me han invitado aquí a asistir y también encantado porque también soy de culé, soy del Barça y encantado de la vida. Cuéntame, ¿cuántas horas vas a dedicar nuevamente esperando a Brasil, no? Sí, bueno, lo que tenemos marcado es seguir entrenando en la misma línea y esperemos poder estar en Brasil 2016. Bueno, yo me alegro de verte y no te molesto más. Gracias por dedicarme siempre algún tiempo. Vale, gracias a ti.
televisión, informadores. Y aquí estamos, para informaros y dejaros constancia a todos vosotros, los que nos seguís, este evento grande y único, el décimo aniversario de la Peña Barcelonista Camarena. España lo ha montado, como veis, de una forma